controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, Sunarp y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas. En un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo. Las oportunidades estarán allí. Mercado Casa. Trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan nuevamente en este foro organizado por la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios. Hemos tenido que grabar el programa, la entrevista que hemos hecho al viceministro arquitecto David Ramos, debido a sus compromisos a sus compromisos de gobierno. Pero tenemos un programa que creo que va a ser de mucho interés para todos los agentes inmobiliarios que nos acompañan. El programa tiene tres módulos. En el primer módulo hablaremos acerca de la reinserción de los agentes inmobiliarios a nuestras actividades. En el segundo módulo hablaremos sobre el mercado inmobiliario, las características que tenemos hoy más resaltantes luego de la cuarentena. Y en el último y tercer módulo vamos a hablar acerca de la ley 29080, y la ley del agente inmobiliario que venimos trabajando ya desde el año pasado en la Dirección Nacional de Vivienda. Vamos a atender a sus preguntas, para eso estamos aquí y vamos a ir recogiendo sus inquietudes y sus consultas. Y cuando termine cada uno de los módulos, vamos a parar la entrevista para poder contestar a sus inquietudes. Así que sin más, les doy la bienvenida. Veamos un pequeño video y entraremos con el arquitecto David Ramos, viceministro de Vivienda y Urbanismo. Antes de dar inicio a las exposiciones, tenemos un invitado especial. Está con nosotros el arquitecto David Ramos, viceministro de Vivienda y Urbanismo, que nos ha hecho el honor de acompañarnos para inaugurar este foro y que tiene una noticia importante para todos los agentes inmobiliarios del país. Y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Dentro de todo, esta gran crisis que es la pandemia, es una información importante para los agentes inmobiliarios, y hoy día conversamos contigo, Víctor, temprano, y también con muchos agentes preocupados. En todas estas semanas había un ofrecimiento del sector que ustedes pudieran iniciar las actividades nuevamente en esta segunda fase. Salió la segunda fase, hubo preocupación en el sentido que no fueron incluidos, y hoy día en el decreto supremo 110 y publicado de manera como una edición extraordinaria, ¿no es cierto?, en la tarde se ha podido incluir estas actividades económicas de extensión de segunda fase, y por eso creo que dentro de todo este problema es una gran noticia para el sector que tú representas. Bienvenidos nuevamente a la actividad, porque eso estaba esperando hace ya 3 meses, y creo que con eso cerramos este círculo virtuoso que es el sector inmobiliario, que puede dar ayudar no solamente en la reactivación del país, sino sobre todo a poder llegar con mayor vivienda a la mayor cantidad de peruanos. Así que muchas gracias, y gracias por la oportunidad también.
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo foro organizado por la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios. A nombre de ASPAI quiero darles la más cordial bienvenida esta tarde en la que tenemos una nueva edición especial. Está con nosotros el arquitecto David Ramos, viceministro de Vivienda y Urbanismo. Acabamos de recordar aquellos momentos en los que nos anunció que íbamos a ser incorporados a este grupo de profesionales en la reactivación económica de nuestro país. Vamos el día de hoy a conversar con él acerca de una serie de aspectos de interés, no solamente para los agentes inmobiliarios, sino también para nuestro sector. Recordad que el arquitecto David Ramos es MBA y tiene más de 24 años de experiencia profesional, directiva y gerencial en el sector público de nuestro país, especializado en proyectos de inversión y desarrollo urbano, en la elaboración e implementación de regulación normativa en políticas públicas relacionadas a programas sociales y al sector construcción inmobiliario, urbano, vivienda, saneamiento e infraestructura. Arquitecto Ramos, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a este encuentro con todo el sector inmobiliario. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, porque esto me permite llegar nuevamente, poder comunicarme con el público que es sobre todo los agentes inmobiliarios, ¿no? Gracias, arquitecto. Con la crisis y con estos días de cuarentena, prácticamente todos hemos recibido un curso intenso de aprendizaje a través de diferentes charlas, foros, conferencias, webinars, a las cuales hemos tenido la oportunidad de participar. Definitivamente hemos aprendido mucho en estos días en los que hemos tenido que guardar esta cuarentena en casa. La idea el día de hoy es conversar con usted. Es que los agentes inmobiliarios, a través nuestro, podamos conversar y cambiar ideas, de repente hacerle llegar alguno de los comentarios o de los proyectos que hemos y que nos preocupan, porque sabemos que hemos podido contar con usted para poder reactivar nuestra labor. Y eso para nosotros es muy valioso. En esa tarde del jueves 18 se lo agradecíamos y sabemos que el sector inmobiliario es importante para poder reiniciar la recuperación económica de nuestro país. Arquitecto, ¿cuáles son sus primeras impresiones luego de dos semanas de haber iniciado nuestras actividades? Sí, efectivamente, hace dos semanas hablábamos y anunciábamos esto que se había resuelto y se había aprobado en una edición extraordinaria la fase 2, la ampliación de la fase 2, ¿no es cierto? Porque esta empezó en junio. Y lo que significaba era importante porque nos permitía no solamente al sector en sí, al sector inmobiliario, sino al Ejecutivo y al Perú poder incorporar algo que estaba pendiente. En el caso del tema inmobiliario, las actividades vinculadas a la comercialización, a la venta, a la renta, operaciones vinculadas al negocio inmobiliario en general, pueda también incorporarse en el tema de la reactivación. En su momento, en la fase 1, se había incluido todo el sector construcción, el reinicio de las obras de construcción en diferentes, digamos, fases de construcción, y también se había autorizado el reinicio de algunas actividades vinculadas a la construcción. Pero al inicio de la fase 2, que fue a comienzos del mes de junio, se incorporaron nuevas actividades y no estaba, digamos, el tema de los agentes inmobiliarios todavía, los negocios inmobiliarios, pero esto se pudo reponer, ¿no es cierto?, con esto que usted menciona, esta edición extraordinaria hace dos semanas, ¿no? El día de hoy tenemos ya nuevamente, bueno, ya se levantó la cuarentena, estamos en el primer, el día de ayer, ¿no es cierto?, se levantó la cuarentena y estamos en el segundo día y nosotros como sector vivienda tenemos la esperanza y así es lo que se está dando, el hecho de que el sector de construcción sea no solamente reactivador en el sentido de que apoye
a la economía nacional, sino también que sea reactivador en el sentido de dar más empleo a muchas familias, ¿no? Ahí creo que el sector inmobiliario es un sector muy dinámico, muy flexible también, y lo que va a ayudar mucho a que esto, el tema de la vivienda, sobre todo, que es el tema que más nos interesa a nosotros como ministerio, pueda llegar, digamos, la participación de los agentes inmobiliarios, las constructoras, los promotores, los proveedores, podamos cerrar este círculo que es importante para que camine y el desarrollo del país, ¿no? Sin duda, el sector inmobiliario es uno de los sectores seleccionados para poder liderar esta reactivación económica, seguramente no solo en nuestro país, sino también en muchos de los países, porque esta crisis es una crisis, como todos sabemos, mundial, ¿verdad? En nuestro país, en el Perú en concreto, todavía se está gestando una cultura inmobiliaria. No existe necesariamente, le hablo como agente inmobiliario, tengo 22 años trabajando como agente inmobiliario en nuestro país, y he podido ver diferentes etapas por la cual ha atravesado la labor y la gestión del agente inmobiliario, pero me doy cuenta que todavía falta que en nuestro mercado tenga una valoración de la importante labor que realiza el agente inmobiliario cuando presta una asesoría a una familia o a una empresa. Definitivamente esto podría haber pasado en el sentido de que muchos agentes inmobiliarios sentían que no eran considerados cuando era tan importante la vivienda en los momentos de la cuarentena. ¿Cómo ve usted, digamos, esa posición? Que yo sé que usted tiene muchos años también en el ministerio y conoce la evolución que hemos tenido los agentes inmobiliarios en el país. ¿Cómo evalúa usted esta situación? El estado del agente inmobiliario. Sí, sí, es fundamental, ¿no? Mire, seguramente más adelante vamos a conversar con mayor detalle sobre el tema de los planes que tenemos como ministerio respecto a lo que es la agente inmobiliaria y la participación de este profesional, ¿no? Pero sí, entendíamos hace ya más de 10 años, con la 29080, entendíamos que era una necesidad formalizar sobre todo la participación del agente inmobiliario, ¿no? El agente inmobiliario es una figura que existe hace muchísimos años, pero que creció de manera importante, pero de manera empírica, ¿no? Y con un poco la experiencia desarrollada sobre todo con algunas empresas que se dedicaban y algunos agentes inmobiliarios que lo hacían, digamos, como persona natural. Sin embargo, el ministerio, y yo lo puedo decir por experiencia, en ese tiempo buscábamos profesionalizar esta actividad, pero no solamente para darle, digamos, sentido o formalizar una actividad económica vinculada al bienestar, digamos, de los mismos agentes, sino sobre todo a que la participación de la gente sea utilizada también para que tenga una mayor información las personas o los nuevos propietarios, ¿no es cierto? Cuando puedan tener una asistencia, puedan tener una formalidad que cumplir dentro del proceso que involucra una compra o venta de una vivienda, ¿no? Para además informar adecuadamente las decisiones de compra, ¿no? Acordémonos que la gente participa no solamente en vivienda, participa también en los negocios comerciales, ¿no? En alquiler de locales, ¿no? Y ahí es fundamental su participación porque nos permite mitigar riesgo también, ¿no? La participación de un agente inmobiliario, digamos, dentro de los parámetros correctos y adecuados, como siempre tiene que ser, permite que, digamos, el intercambio comercial de este bien inmueble se desarrolle dentro de la legalidad y la formalidad también, no solamente en el tema notarial, en el tema registral, sino inclusive en la transparencia, ¿no?, de los recursos. Parte de esto se quiso formalizar con la ley y la inscripción de los agentes inmobiliarios, y creo que hoy día más que nunca, luego de estar viendo y poniéndose en evidencia muchos problemas de la pandemia, creo que hoy más que nunca es también una columna fundamental en el tema de las negociaciones, sobre todo en las actividades inmobiliarias, ¿no?
Sí. Una de las cosas que usted menciona y que la verdad yo creo muy importante es que las familias peruanas, las empresas peruanas, digamos, conozcan del servicio que ofrece un agente inmobiliario y de lo importante que es para tener un conocimiento más integral del mercado y poder tomar decisiones. Nosotros veíamos en la primera parte de la segunda fase, que no estuvimos incluidos, veíamos que de repente podría existir algún tipo de no consideración, ¿no? De esa gestión, por lo menos así muchos agentes inmobiliarios nos lo hacían saber, y nosotros sustentábamos, como lo conversamos usted y yo, lo importante que era justamente en los momentos en los que la vivienda se constituyó refugio, digamos, ¿no? De las familias, en el nuevo centro de trabajo virtual, porque ese trabajo remoto se hacía desde casa, ¿no? Esto ha originado evidentemente una configuración distinta y ahora las familias necesitan, digamos, evaluar, ya sea para comprar o ya sea para alquilar, ¿no? Un ambiente, una casa, una vivienda que permita, digamos, para futuras situaciones de emergencia, cosas que no se tenían en cuenta, que no se habían considerado antes, ¿no? Entonces, gracias a esa identificación que nosotros, y hablo a título personal, a nombre de ASPAI, hemos sentido en el Ministerio de Vivienda a través de su persona, hemos podido, digamos, lograr no solo que los asociados de ASPAI, todos los agentes inmobiliarios del país, todos los agentes inmobiliarios registrados, podamos salir a trabajar, pero no podemos hacerlo de cualquier manera, hay que cumplir con protocolos. Usted nos habló hace 2 semanas de eso, y le pediría que desarrollemos un poquito las recomendaciones, la configuración de los protocolos, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas que sí tienen que registrarse en el SICOVID para poder funcionar. Sí, hay algo que es importante. El día martes 30, hace un par de días, se emitió el Decreto Supremo 117. En el Decreto Supremo 117 se explicaba la implementación de la fase 3, ¿no? Que era una reanudación de actividades. Y ahí, a partir de la vigencia, digamos, de este decreto, establece que uniformiza, digamos, la reactivación económica, la reanudación de actividades en las 3 fases, ¿no? Entonces, por eso es importante un poco tener conocimiento y explicar esto. ¿Qué significa? Que a partir de este decreto supremo, a nivel nacional, ya se no solamente se suman unas nuevas actividades con un nuevo listado, sino también incorpora ya en un solo documento todas las actividades de la fase 1 y fase 2, ¿no? Dentro de las que están los agentes inmobiliarios. Ahora, ¿qué señala la fase 3? La fase 3 señala que, si bien es cierto, las actividades se pueden desarrollar a nivel nacional, hay unas excepciones, y esas excepciones rigen para absolutamente todas las actividades. ¿Estas cuáles son, no? Los departamentos donde todavía hay ciertas restricciones son en Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, ¿sí? Lo que se señala es que el sector competente, en este caso, por tratarse de un registro del agente inmobiliario, ¿no? Que está en el sector vivienda, lo que señala es que el sector correspondiente, digamos, tiene que establecer algunos lineamientos, más que lineamientos, una aprobación expresa sobre estas zonas. Entonces, en principio, a nivel nacional, la actividad de los agentes inmobiliarios está garantizada y se desarrolla de manera normal. En estas provincias, nosotros estamos en la interna evaluando si es que hay que emitir algún tipo de documento o pronunciamiento para que quede claro, ¿no es cierto? La intervención. O sea, arquitecto, o sea, de acuerdo a la cuarentena focalizada que hemos empezado el día de ayer, en este mes de julio, en estas provincias que usted señala, la actividad económica no sería, digamos, autorizada todavía. Los inmobiliarios, por ejemplo, IPA, no podrían todavía atender a sus clientes hasta que se les pueda liberar de esto. Lo que estamos evaluando es lo siguiente, ¿no? El agente inmobiliario en persona natural no tendría problema, ¿sí?
pero en persona jurídica podría haber una aclaración y una precisión que vamos a hacerla, ¿no? Entonces, sobre eso, en estos días, antes seguramente el fin de semana, va a tener una aclaración si es que esta es necesaria. Pero a nivel nacional, de acuerdo a lo que se calculó en la fase 2, el agente inmobiliario tiene plena, digamos, garantía de su desarrollo profesional. Pero, como le digo, este decreto supremo 117 establece, digamos, que a partir de la fase 3, una especie de, establece algunas normas, una reglamentación especial, ¿no? Pero ahí sí es importante señalar lo siguiente, las personas naturales como agente inmobiliario no van a hacer necesaria su inscripción en este registro sin COVID, ¿no? En la fase 3 y el decreto supremo último, el 117, establece que además ya no se hace un registro en el SICOVID. Lo que se hace es, en el caso que lo amerite, que son las personas jurídicas, ¿no? En el caso que lo amerite las personas jurídicas, lo que se va a hacer es mandar, enviar un correo electrónico, ¿ya? A una cuenta del SICOVID, incorporando o enviando el protocolo que sea necesario en base a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, que se llama lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo y exposición, ¿no? Esto es una resolución ministerial 239-2020. ¿Qué quiere decir? Las personas jurídicas, ¿no?, van a elaborar un protocolo en base a estos lineamientos y ese protocolo o esas recomendaciones van a enviar a este correo electrónico del MINSA. Solamente el envío significa un registro del SICOVID, ¿sí? Ya no va a ser como se estuvo haciendo hasta la fase 2, en el cual uno tenía que colgar, ¿no es cierto?, en un sistema SICOVID y esperar a que el MINSA apruebe, ¿no? Ahora no. Ahora lo que menciona el decreto supremo específicamente es que la remisión, ¿no es cierto?, la remisión del plan vía correo electrónico, ¿no?, así hay que decirlo, al Ministerio de Salud, constituye el registro en el SICOVID. Entonces, toda esta información que va a contener, digamos, el correo del Ministerio de Salud se trasladará a las entidades fiscalizadoras según corresponda para que hagan o realicen acciones de fiscalización posterior. Entonces, es casi como una autorización automática, ¿no? Yo cumplo con remitir al correo y con eso, digamos, he cumplido lo que establece el decreto supremo y de alguna forma he puesto en conocimiento del Ministerio de Salud que yo también como persona jurídica estoy siguiendo los lineamientos establecidos en el manual del MINSA, ¿no? Eso es parte de lo que tiene que hacer cada persona jurídica vinculada a la actividad del agente inmobiliario, ¿no? Muy bien, definitivamente nos están siguiendo, nos están escuchando agentes inmobiliarios que trabajan de manera particular y también agentes inmobiliarios que trabajan para empresas. A todos ellos, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que entonces ahora ya tengamos totalmente claro, el agente bien, hasta aquí estamos avanzando con el primer módulo de nuestra entrevista con el arquitecto Ramos. Hemos tocado los puntos de la reinserción de nuestra actividad, ya sea como agentes inmobiliarios, personas naturales o personas jurídicas. Dentro de las preguntas que hemos recibido, hay una de Alicia Avi que nos pregunta... los códigos de registro de los agentes inmobiliarios se han decretado indefinido. Este es un tema que vamos a tocar en el tercer módulo de la entrevista de hoy, pero le puedo adelantar diciéndole que justamente una de las razones, uno de los puntos que queremos poner en la nueva ley del agente inmobiliario, este proceso. De acuerdo a la ley vigente, no está establecido el proceso mediante el cual se le pueda dar de baja al código de registro del agente inmobiliario. Marco Barrio Nuevo nos pregunta, ¿cómo renovar el certificado de agente inmobiliario? ¿Cuáles son los requisitos? Porque uno de ellos era tener 40 horas de capacitación. Eso era antes, ahora es un proceso más simplificado. Tienen que presentar los certificados de antecedentes penales, en fin, los requisitos administrativos, y la renovación es automática en este momento en el Ministerio de Vivienda para poder tener la renovación
de nuestro registro de agentes inmobiliarios. Continuamos entonces con la segunda parte de la entrevista, en la que hablaremos de la situación del mercado inmobiliario después de la cuarentena. Adelante, por favor. Inmobiliario persona natural debe seguir el protocolo del Ministerio de Salud. Nuestra asociación ha compartido un protocolo especialmente para atender a los clientes cuando se da la visita real, porque evidentemente estamos recomendando, no como antes, bajo el formato anterior, todos los que nos pedían visitar un inmueble, pues nosotros agendábamos su visita y a veces esta era una, dos o tres veces al mismo inmueble. Ahora estamos procurando dar una mayor información, más completa, de mayor calidad, de visitas virtuales, de que los clientes puedan ver videos del inmueble, y ya cuando hay un real interés, entonces ya damos la visita física, y ahí hay que cumplir todas las normas del protocolo, digamos, establecido por el ministerio. Y en el caso de las personas jurídicas, con un correo electrónico es suficiente para el SICOVIT. Y con eso ya puedes operar. Así es. Lo interesante es que la norma señala, y había que mirar la primera disposición para la reanudación de las actividades, ¿no? En esta norma se habla que, las entidades, empresas o personas jurídicas o núcleos ejecutores, que no es el caso, que realicen actividades destinadas a la provisión, suministro, ¿no es cierto?, insumos, tercerización, distribución, comercialización, o todas las actividades comprendidas en las fases, ¿no?, tendrán que, las actividades comprendidas tendrán que presentar o enviar este correo, ¿no?, para el reinicio, ¿no?, enviar este correo al MINSA para comunicar que cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos del 239-2020, ¿no?, que es la resolución ministerial. Ahora, no hay un protocolo tampoco tipo, ¿no? O sea, cada actividad que no sea necesariamente agente inmobiliario, me refiero a todas las actividades, es difícil establecer un protocolo tipo. Lo más importante es el agente inmobiliario, persona natural, ¿no?, siga las recomendaciones, tiene que tener una lectura, no solamente los lineamientos establecidos en la resolución ministerial, sería conveniente, me refiero a la MINSA, sería conveniente que lean también la 087 vivienda, ¿sí?, resolución ministerial 087 vivienda, que establece el protocolo de las obras de construcción, y ahí hay una parte que menciona cómo deben ser las obras de construcción. En muchos casos, ustedes también ingresan a obras y la idea es que también conozcan cuáles son los protocolos ahí, ¿no? Y por último, la persona jurídica que ya inició ya no va a tener problemas porque ya lo hizo ante el SICOVIT, pero aquellas que recién van a iniciar tendrían que mandar un correo al MINSA y esa, solamente la presentación constituye el registro, ¿no? Muy bien, arquitecto. Quiero reiterar nuestro agradecimiento a nombre de ASPAI, a nombre de todos los profesionales que nos hemos contactado con usted para poder ser considerados, para poder reiniciar nuestras labores. Han sido 100 días de paralización. Evidentemente, esa también es una preocupación, como la salud, indudablemente que es lo primero. También el tema económico es algo que ya a todos nos ha desbordado y evidentemente tenemos que atenderlo de la mejor manera posible, ¿no? Para poder desarrollar este conversatorio con usted, como lo hemos querido llamar, vamos a tener tres módulos, ¿no? Al principio, en el primer módulo hemos desarrollado el tema de la reinserción de los agentes inmobiliarios a la actividad de nuestro país, y vamos a tener dos módulos más. El segundo módulo está refiriendo al sector inmobiliario, al mercado, a dónde nos, digamos, nos encontramos, a dónde ingresamos ahora que empezamos nuestras actividades nuevamente, qué características tiene el mercado luego de esta paralización que hemos tenido. Y en el tercer módulo vamos a hablar, si usted nos lo permite, de la ley 29080, que es la ley que registra el agente inmobiliario, y de este deseo que tenemos todos en el sector de poder tener el agente inmobiliario que norme de una manera mucho más precisa cuál es la labor, las responsabilidades,
las obligaciones y los derechos también que tenemos como profesionales en bienes raíces. Pasemos al segundo sector, si le parece, o hay algo que usted quisiera agregar respecto de lo primero. No, nada, solamente las recomendaciones establecidas que se cumplan, ¿no? Y eso va a ayudar no solamente a cuidarse, a la gente inmobiliaria a cuidarse, sino también cuidar a sus clientes y a las familias, ¿no? Bueno, retomando un poco el tema, efectivamente la pandemia ha evidenciado una serie de carencias y ha potenciado las necesidades y las brechas, ¿no? Se ha visto ahora con la pandemia, ¿no? Digamos, se ha puesto en evidencia el nivel de servicios que faltan, ¿no? El nivel, digamos, de la cuánta es la población vulnerable, en qué segmentos se están, digamos, desarrollando. Nos ha permitido reconocer y poner además parte del sector en agenda temas sumamente importantes referidos sobre todo a las condiciones en las actividades urbanas, ¿no? Hoy es por eso justamente se trata parte de esta conversación. Hoy es hasta peligroso viajar en transporte público, ¿no? Para movilizarnos y a nuestros lugares de trabajo, en este caso, en el caso de ustedes, a poder realizar, digamos, sus actividades respecto a los trabajos que realizan, ¿no? Entonces ahí la idea es que la pandemia también nos genera una oportunidad para repensar la forma en la que vivimos, ¿no? En los usos, en las necesidades, en la dinámica que se da inclusive no solamente en los espacios urbanos públicos, en la ciudad, sino, como lo ha mencionado un poco, sobre todo en la vivienda, ¿no? Así pues ahora tenemos que la vivienda ya no solamente es un lugar donde nosotros dormimos, descansamos, despertamos o nos alimentamos, ¿no? Sino que ahora también constituye parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea, es parte de una oficina, es el lugar donde nos reunimos en el trabajo, donde concertamos las citas, ¿no? Además, eso es la dinámica que se ha dado, el permanecer el mayor tiempo posible durante la cuarentena nos ha permitido acercarnos a las familias, pero en esa suerte de acercarnos también, después de, como has dicho, 90 días, seguramente ya las relaciones también comienzan a tener una dinámica particular. Por muchos casos uno se acerca y por otros también a veces hay tensiones también propias del desarrollo familiar. Entonces, la vivienda hoy día tiene una particularidad. Es, como decíamos, y tú lo decías al comienzo, la cuarentena nos ha obligado a permanecer en ella y entonces es una estrategia de refugio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran desafío de los agentes inmobiliarios en este momento? Es identificar, así como el arquitecto lo hace cuando diseña, ¿no? El arquitecto cuando diseña para un cliente, identifica y hace como un testeo del cliente. ¿Qué es lo que necesita? ¿A qué se dedica? ¿No es cierto? Claro. ¿Cuál es su hobby? ¿Dónde, en qué parte de la casa le toma más importancia a sus actividades, ¿no? ¿Qué tipo de, digamos, de actividades desde la mañana hasta la tarde hace? ¿Cómo es su dinámica? ¿Para qué? Para que el arquitecto justamente diseñe en la medida de las necesidades de una casa. Igual va a pasar con el agente, ¿no? El agente va seguramente ahora a conocer mucho más a su cliente y mucho más las oportunidades que se dan en esta dinámica de la casa, ¿no? La gente va a ser una especie de una extensión del arquitecto, ¿no? Pero claro, sobre una obra ya existente, ¿no? Y entonces ahí buscarle las potencialidades al bien que está ofreciendo, ¿no? Y buscar de repente al cliente adecuado para ese bien, conociendo las nuevas dinámicas que se dan en una vivienda, ¿no? Algo sumamente importante es el tema de la cercanía, ¿no? Antes, de repente, bueno, tenía un trabajo un poco lejano, no sé, había un transporte público, un taxi, no había mayor problema más que esperar o que me iba a demorar un poco más. Hoy día no. Hoy día el cliente que va a comprar una vivienda o va a alquilar para un negocio, para una vivienda, necesita tener cercano, ¿no es cierto?, ese lugar de trabajo, o de repente necesita tener cerca a las familias, a la familia, o necesita tener cerca a una zona donde se va a mover o se va a desarrollar, ¿no? Entonces es muy importante el tema hoy día de la consideración respecto al entorno urbano también y a la cercanía respecto a la oferta inmobiliaria que ustedes pueden proporcionarle al cliente, ¿no? Es un desafío importante, interesante también, y una dinámica particular que se va a vivir después de la pandemia, ¿no? Sí, la actividad del agente inmobiliario en realidad es multidisciplinaria, ¿no? O sea, hay que conocer de economía, hay que conocer de marketing. Ahora han existido
una serie de cursos de marketing digital, así que imagino que todos estamos en eso bastante actualizados, pero también tiene mucho que ver con la parte humana, con la parte sociológica, con la parte psicológica también, porque las familias pasan por diferentes etapas y obviamente en cada una de ellas van a requerir una relación de vivienda distinta, de su centro de trabajo también distinto, y lo que usted dice es muy cierto, hay un compromiso de parte de los agentes inmobiliarios realmente de actualizarse profesionalmente permanentemente para poder brindar el mejor servicio a los clientes. Algo que nos preocupa a los agentes inmobiliarios y usted como arquitecto y que conoce del desarrollo urbano de la ciudad. Estamos, digamos, haciendo un análisis un poco en cifras del inmobiliario. El año 2019 fue un año que no terminó tan bien, a pesar de que casi se alcanzan todos las metas y los niveles que se tenían. El año 2020 no empezó mal y digamos, empezó una actividad interesante, pero bueno, tuvimos esta paralización. ¿Cómo definiría usted el mercado inmobiliario ahora, post cuarentena? Mira, para que tengan una idea, el 2019, lo que hubo fue que el sector vivienda, para que tengan una idea, nosotros más o menos colocamos 75.003 viviendas, o sea, promovimos la colocación de 75.000 viviendas a nivel nacional, ¿no? Dentro de los productos del nuevo crédito vivienda, techo propio, ¿no? Y algunos otros vinculados a otras intervenciones. Esto te da un termómetro de cuán bueno fue el año 2019, sobre todo para el sector vivienda, ¿no? Esto habría que considerar que en mi vivienda, por ejemplo, yo sé que estamos hablando de viviendas nuevas en general, pero en mi vivienda más o menos se colocaron por encima de los 10.500 ventas, ¿no es cierto? Vinculadas al bono del buen pagador, vinculadas a la línea del crédito mi vivienda, y en techo propio se hicieron alrededor de 54.000 viviendas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la inversión que hizo el Estado el año pasado estuvo más o menos en un rango de 3.300 millones de soles, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que digamos, solamente en subsidios de vivienda, estuvimos casi en 1.500 millones de subsidios, y en el caso de líneas vinculadas al nuevo crédito de vivienda, en casi otros 1.400 millones, ¿no? Eso nos permitió dos cosas. Una, reconocer que había potencial y había mucha demanda, ¿no? En el sentido de que atendíamos brecha con la colocación de viviendas y entusiasmarnos para que este año 2020 ubicáramos una meta mucho mayor, ¿no? Ubicáramos a llegar a una meta de 100.000 viviendas promovidas por el 100.000 Estado. El viviendas. Estado, a lo largo de estos años, el Ministerio de Vivienda que tiene este nuevo Ministerio de Vivienda tiene más o menos unos 19, 18 años de fundado, ¿no? Nuevamente de creado, vamos a decir así. Y en todos estos años, la cifra de los 75.000 del año pasado fue la cifra más importante de toda la historia de este nuevo Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces era una cifra que nos entusiasmaba mucho porque nos había permitido romper varios récords. Récords en colocaciones de vivienda nueva en techo propio, nos había permitido romper récord de colocación en techo propio en general, ¿no? Nos había permitido llegar con un subsidio que es importante, que es el bono rural también. Y habíamos nuevamente tenido una cifra importante en colocación de nuevo crédito en mi vivienda, que son sobre todo el segmento medio, ¿no? Esto qué nos permite visionar de que en los próximos años, eso decíamos en diciembre, podemos tener un gran desarrollo inmobiliario porque se incorporarán nuevas unidades habitacionales al mercado, ¿no? Que será importante también para ustedes, porque sobre todo ustedes están enfocados, si bien en todos los segmentos, sobre todo en viviendas de segundo uso, ¿no? O sea, viviendas que puedan ya estar construidas y puedan ser transferidas a segundos dueños. Entonces, nos propusimos como una meta importante este año 2020 en lograr las primeras Las 100.000 cien mil. viviendas, ¿no? Que era un hecho histórico porque yo sí, pues, pertenezco a una experiencia anterior. Hasta el año 2011 trabajé en ministerio y después he regresado hace el año pasado. Y nosotros veíamos en esos años, 2011, 2010, 2009, veíamos cuándo será
el día que el ministerio pueda anunciar de que vamos a hacer 100.000 viviendas, ¿no? Y lo veíamos muy, muy lejano. El año pasado, en diciembre, y en enero de este año, nos habíamos puesto la meta en ese sentido, lo cual iba a ser un año muy importante y muy auspicioso para el tema del desarrollo inmobiliario. Como bien lo dices, empezamos enero y febrero con muy buenas colocaciones, ¿eh? Teníamos muy, muy, muy buena perspectiva en ese sentido, pero la pandemia pues no solamente nos obligó a parar a las actividades productivas vinculadas al tema del sector construcción, sino también a repensar nuevamente las metas que nos habíamos planteado al inicio del año, ¿no? Sí, hay esta situación complicada, pero ha habido esta para, pero ya estamos de nuevo en la actividad. Yo quiero ser positivo, yo quiero ser además responsable también en digamos, reajustar algo de lo que habíamos pensado esta meta. Este año, si bien hemos reducido un poco esos 100.000, por obvias razones, sí podemos anunciar que estamos entre 80 y 82.000 viviendas, más del año pasado, que estamos trabajando para poder colocarse y producirse este año 2020, ¿no? Es algo importante porque el año pasado, como decía, eran 3.300 millones de soles invertidos dentro del sector vivienda, el Ministerio y el Fondo Vivienda, y este año esperamos tener unos 3.500 millones, unos 200 millones más del año pasado, ¿no? Y hoy día tenemos un avance del 22% de esa meta. Alguien dirá, estamos a mitad de año con 22%. Sí, pero estamos recién empezando después de la pandemia y vamos a hacer un trabajo duro para poder colaborar no solamente en el tema de la reactivación, sino generando empleo a muchos, muchos actores dentro del sector construcción, dentro de los cuales están ustedes también, ¿no? El efecto rebote del que se habla en economía puede ser interesante para salir de esta caída realmente importante, lamentable, que se ha tenido en el PBI del sector, ¿no? Y yo quería, haciendo un comentario sobre lo que usted nos explica, para nosotros como agentes inmobiliarios sabemos perfectamente que, como usted dice, por lo general hacemos una asesoría para segunda vivienda, pero sabemos qué importante es que se dinamice el mercado en general a través de los programas como Techo Propio o Mi Vivienda, porque eso mueve todo el mercado. Eso tiene repercusiones en todo el sector y también en las ventas, en las segundas ventas, ¿no? Cuando nos encargan la venta de una propiedad. Yo lo que he podido ver en el programa Reactiva Perú, del que habló el presidente, dentro de los cinco sectores está el sector construcción. Sé que hay toda una cantidad de dinero destinada a subsidiar la compra de vivienda a través de un incremento en bonos. También existe, digamos, en el bono del buen pagador, ¿no? En el caso de Mi Vivienda. Háblenos un poco de cuál es, digamos, esta política de vivienda que vamos a conocer ahora en este medio año que nos queda del 2020. Nosotros estuvimos anunciando, porque claro, es lógico que si se dinamiza y se dan facilidades, se genera un paquete, una estrategia vinculada a incentivar, ¿no es cierto?, a la demanda y sobre todo también acompañar a la oferta, va a significar que este dinamismo va a irradiar en todos los niveles, ¿no es cierto?, del sector, ¿no? Entonces, claro, mientras haya mayor producción habitacional, mientras haya mayor acceso a la población a la vivienda, mayor facilidad, esto va a repercutir directamente en que haya mayores, digamos, unidades en venta, ¿no? Hay un mayor movimiento en el tema de las transacciones, haya la posibilidad inclusive de incrementar, ¿no? No obstante la pandemia, nosotros tenemos mucho optimismo. Mira, iniciada la pandemia, nosotros nos preocupamos como sector, hemos sido uno de los primeros sectores, y eso lo tengo que decir, en mostrar claramente una estrategia y un paquete de medidas que nos permita generar un incentivo sobre todo a la demanda, ¿no? En el caso de Techo Propio, a través de un decreto legislativo, que era una ley, que fueron competencias delegadas por el Congreso, nosotros rápidamente en el mes de abril
emitimos este dispositivo en el cual se exoneraba, por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales para acceder al programa Techo Propio era el ahorro mínimo, ¿no? Se exoneraba el ahorro mínimo y se incrementaba el bono familiar habitacional, compensando, ¿no es cierto?, compensando esta digamos, no inclusión del ahorro. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de techo propio, en adquisición en construcción en sitio propio, como es un programa que está destinado al segmento, digamos, de población más vulnerable, lo que se decía, la gente está preocupada hoy día por vivir el día a día, por conseguir, ¿no es cierto?, su manutención ante una crisis de esta magnitud. ¿Cómo el Ministerio de Vivienda, cómo el sector le puede pedir como un requisito para tener una buena vivienda o mejorar su vivienda, un ahorro, cuando la única capacidad, ¿no es cierto?, la única capacidad, digamos, de pago que tiene será para el pago, pues, de la manutención diaria, ¿no? Entonces, claro, ahí nosotros sí, vimos que era necesario exonerar este ahorro hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no?, y compensar el bono incrementándolo, ¿no? Entonces pasó a ser un bono mayor, y esto con la finalidad de poder llegar a una mayor cantidad de familias vulnerables y que éstas no tengan requisito de ahorro, sino que puedan ser atendidas prácticamente en un 100% por el Estado. Eso en una modalidad. En la otra modalidad, en adquisición de vivienda nueva, que ahí sí hablamos de viviendas que se construyen sobre habilitaciones urbanas nuevas, ¿no?, donde los promotores o desarrolladores inmobiliarios ejecutan vivienda, ahí también se exoneró el requisito del ahorro. Sin embargo, cuando es un ahorro, un crédito complementario, seguramente el banco pide alguna parte de ahorro, pero no necesariamente ahora este va a ser un requisito para ingresar al programa, ¿sí? Y lo que se hizo fue incrementar el bono a un bono casi de 37.600 soles, ¿no? O sea, las familias que compran una vivienda, adquisición de vivienda nueva, en una habilitación urbana nueva, tienen 37.000 soles 600 de un bono que dé el Estado para ayudarlos en pagar parte de esta vivienda, ¿no? Entonces, esto era techo propio. En Nuevo Crédito Mi Vivienda, lo que se hizo fue, a través del Fondo Mi Vivienda, en directorio, ¿no?, yo soy también miembro del directorio del fondo, lo que se hizo es plantear la propuesta para que se baje la cuota inicial, que era del 10% para acceder al programa Mi Vivienda, y se baje a 7.5%, ¿no? Esto, ¿con qué fines? Justamente similares a los de techo propio, pero ahí ese 2.5% de cuota inicial significaba también el incremento del bono, y el bono que nosotros también otorgamos en esa línea de Nuevo Crédito de Vivienda es el bono del buen pagador. Y el bono del buen pagador, para que tenga una idea, ¿no?, se incrementó, hay 5 segmentos de valor de vivienda, o sea, mientras la vivienda cueste menos, el valor del bono es más. Mientras la vivienda cuesta más, el valor del bono es menos. ¿Por qué? Por la lógica es que si yo adquiero una vivienda de menor costo, yo justamente para un segmento que tiene menor capacidad adquisitiva y por eso necesita una mayor ayuda del Estado, ¿no? Entonces ahí, en el segmento hasta 85.700 soles, el valor subió de 18.100, el valor del bono, subió hasta un valor del 24.000 soles, casi un 33% adicional. En el valor máximo de una vivienda hasta 128.300 soles, o sea, de 85.000 a 123.000, el valor del bono era 14.900 y este subió a 20.000 soles, un 34%, ¿no? Y así sucesivamente, y teníamos que en el último segmento que tiene bono, que era viviendas de 213.800 soles hasta 317.000 soles, ¿no?, casi 100.000 dólares, ¿no?, el valor del bono era, entre los dos bonos, el bono del buen pagador y el bono, el premio del buen pagador, eran 6.400, y hoy en día el valor de ese bono en ese segmento es de 10.000 soles. Ahí el incremento fue de más del 56%. Entonces quiere decir que el Ministerio de Vivienda sacó medidas para acompañar, ¿no?, al segmento de población vulnerable, y sacó medidas para acompañar y que no se caiga también la decisión de compra de las familias, ¿no?, que ya tenían. Ustedes saben, mucho se discute, ¿es un buen momento para comprar una vivienda o no? ¿Es oportuno hablar de venta o compra de vivienda en este momento de crisis o no? ¿No? Entonces, la verdad es que para aquella persona o familia que necesitaba una vivienda en enero o en febrero y que ya tenía inclusive escogida su vivienda, seleccionada o financiada,
Sí, es una necesidad. Y la necesidad, pandemia o no pandemia, si tienen la posibilidad de comprar, creo que es un momento oportuno para poder realizar, digamos, esa compra, ¿no? Entonces, ¿quiénes no, para quiénes no es un momento oportuno? Para quien especula, ¿no? Hay que ser sinceros, hace parte de del dinamismo del sector inmobiliario tiene que ver también con gente que necesita invertir, ¿no? Necesita invertir, compra un inmueble y ese inmueble lo compra inclusive con financiamiento bancario y permite alquilarlo y con eso la renta va en función de completar el crédito hipotecario y con eso se va pagando y es una, digamos, inversión. Mucha gente tiene ahorros de por vida y sale del trabajo y compra una vivienda justamente para también rentarla en favor de una inversión. Pero hay otra gente que de repente compra especulando y pensando en que el precio de la vivienda va a subir, ¿no es cierto?, en un momento y va a poder vender a un mejor precio. Entonces, si uno, en esta crisis, todos hemos sido afectados, ¿no? Todos de alguna forma el valor de los inmuebles también han descendido, ¿no? Y eso es algo que no necesitamos probarlo con datos, sino es el sentido común. Al retraerse la demanda, al retraerse la actividad inmobiliaria, obviamente hay una especie de oferta y demanda, y el libre mercado lo que ofrece es que haya oportunidades y promociones que naturalmente un promotor quiere colocar su stock y va a ofrecer de esa forma. Entonces, ante esa situación, es importante identificar oportunidades. Y si alguien puede y necesita una vivienda, sí puede ser un momento oportuno para poder concretar la adquisición de la misma. Además de que hay esto que hemos llamado este incentivo que estamos acompañando a la demanda, ¿no? Con el incremento de los bonos, que ojo, tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, estas medidas, con cargo a revisar, pero en principio tienen estas medidas hasta el 31 de este año. Y una fundamental, por último, voy a comentar la última, que tiene que ver con un decreto legislativo en el cual hemos modificado la 29.090, una norma que salió en la misma época que la del registro del agente inmobiliario, la del registro del agente inmobiliario de la 080 y esta de la 090. O sea, por ahí nomás son casos primos hermanos, ¿no? Y son normas importantes, ojo, la 29.090 es una norma que tiene muchos años y que ha sido modificada bastante, pero que es la punto de partida, la madre de todas las licencias de edificación y construcción, ¿no? Y esa solamente quería comentar ahí, y esa se ha modificado para que los programas y proyectos de vivienda social, ¿no?, puedan tener digamos, una posibilidad de que sean tramitados de manera más rápida por las municipalidades distritales, ¿no? Tu audio no se escucha. Sí, comentaba que 29.090 obviamente una ley importante para nuestro trabajo, ha sido una de las que mayor cantidad de modificaciones ha tenido en el tiempo y ojalá que cada vez más, digamos, pueda ser un buen instrumento, ¿no? Resumiendo entonces lo que usted dice, los incentivos, digamos, hay un problema ahorita indudable de liquidez en el sistema. Y para poder incentivar la demanda tenemos un bono, los bonos, digamos, se han incrementado de tal manera que puedan llegar a mayor cantidad de familias, una cuota inicial que baja del 10% al 7.5% en el caso de mi vivienda, y en el caso de techo propio no es necesario ahorros, por lo menos hasta fin de año, para poder postular al crédito. Sí, algo que es importante también que ustedes lo deben de explorar más y utilizar más. El nuevo crédito Mi Vivienda funciona también para vivienda usada, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que explotar más por parte de ustedes y ustedes pueden ser, ahí hemos hablado en algunas ocasiones en que ustedes deben ser embajadores, tamón y promotores de la política de vivienda y ahí es un reto nuevo que yo los estoy invitando. Ofrezca más vivienda usada a través de los programas Mi Vivienda, ¿no? Porque los programas Mi Vivienda, en esos segmentos, o sea, viviendas que van desde 60 mil soles hasta 427 mil soles,
¿no? ¿420? Pueden ser ofrecidas con líneas, con tasas preferenciales del nuevo crédito Mi Vivienda y con bonos cuando se trata de viviendas hasta 316 mil. O sea, de 316 mil a 427 mil soles, ahí ya no hay bono, lo que hay es una tasa preferencial. Pero desde 60 mil hasta 316 mil 800 soles, hay un bono. Entonces, alguno de sus clientes quiere comprarse una vivienda usada, ¿no? Y ustedes pueden ayudarlo, ¿no? A través de la, más que postulación, de ir a una banca de primer piso, o sea, un banco comercial, y pedir, quiero adquirir esta vivienda a través de un crédito hipotecario vinculado al programa Mi Vivienda. Y entonces no va a haber ningún problema, y es más, para nosotros va a ser ideal porque nos van a ayudar a fomentar la colocación de este crédito y este subsidio que es tan importante para la política de vivienda, ¿no? Muchas gracias por las preguntas y los comentarios que estamos recibiendo en vivo a través del Facebook de Aspay. Francisco Ortiz nos pregunta si se incrementará o continuará el bono verde. Sí, indudablemente sí, es uno de los bonos que ha tenido mayor acogida. Es un bono dado con un criterio de sostenibilidad a las construcciones por su diseño y que disminuye el impacto sobre el medio ambiente. Va a seguir, digamos, implementándose este tipo de bonos que tienen como objetivo incentivar la demanda. Al tener una mayor demanda, vamos a empezar nuevamente a generar la dinámica que requerimos todos para el mercado inmobiliario. Isabel Sánchez nos pregunta acerca de la valorización de la labor del agente inmobiliario para nuestra sociedad, para los propietarios, para la gente que toma nuestros servicios. Ya viene, eso justamente constituye el tema del tercer módulo que vamos a ver a continuación. Finalmente, Geraldine Carrillo, Marisol Santillán y varios colegas también nos consultan si el Ministerio de Vivienda nos puede dar un carnet, una identificación para presentarnos ante los propietarios como agentes inmobiliarios con licencia registrados en el Ministerio de Vivienda. Lo vamos a proponer, pero yo les doy una idea. Al registro que nosotros tenemos, que nos han entregado un diploma en el momento que hemos cumplido con el proceso y nos han otorgado nuestro registro, podemos hacerle una reducción y convertirlo en una suerte de carnet que podemos portar y ya tenemos en nuestras manos el instrumento para podernos presentar y podernos acreditar como agentes inmobiliarios licenciados en nuestro país. Estoy seguro que el tercer módulo va a ser del interés de todos los agentes inmobiliarios. Bienvenidos, adelante con el videotape, por favor. Tomando esa misión que nos da, sus palabras me sirven para enlazar al tercer módulo, que es para hablar de la condición del agente inmobiliario, de la ley del agente inmobiliario, de la ley 29.080, que decíamos es el tercer y último módulo que queremos compartir con usted esta noche. Usted conoce muy bien la ley 29.080 porque participó de ella y, digamos, tenía como objetivo fundamental la ley del registro del agente inmobiliario. Sin embargo, yo quisiera aprovechar este momento que estamos compartiendo y que en alguna medida ha fortalecido, creo yo, arquitecto Ramos, esta crisis y estos meses en los que hemos tenido que conversar y hemos tenido que de pronto estar más cerca de lo que estábamos antes de la pandemia, ¿no? Hay muchas cosas positivas que podemos sacar de la pandemia y para nosotros los agentes inmobiliarios, una de ellas ha sido esta conexión con el Ministerio de Vivienda, al cual nos pertenecemos porque estamos dentro del sector construcción. En alguna medida somos un eslabón de esa importante cadena de actividad económica en el país. Este vínculo yo quisiera que se pueda fortalecer y que podamos proyectar en los próximos meses
y que pueda ayudarnos a mejorar nuestro trabajo, como decía al principio. Hay una serie de cosas, yo revisaba la 29080 por una vez más, no sé cuántas veces las habremos revisado, y encontraba, por ejemplo, ¿no?, que el registro, esta es una ley que básicamente es reconocida como el registro del agente inmobiliario. Sin embargo, sí contemplaba algunas otras cosas que me parece que ha quedado como que en segundo plano y no se han tomado en cuenta y que no se han aplicado. Por ejemplo, el registro significa un reconocimiento del Estado a la idoneidad del agente inmobiliario. ¿Qué entiende usted por un agente inmobiliario idóneo en el Estado peruano? ¿Cómo lo definiría? Permítame la pregunta para entrar por ahí y avanzar en lo que queríamos consultarle. Sí, efectivamente, la 29080 es una norma importante, también llevarla al tiempo cuando fue dada, ¿no? Esta creo es del año 2008, ¿no? 2007-2008, claro. 2007-2008, ¿no? Entonces, uh-huh. La importancia de esa norma 2007. Era, recordemos, estamos en un momento en el cual todavía no había arrancado el boom inmobiliario, aunque ya estábamos en pleno proceso, ¿no? Se generaba mucho dinamismo, hubo el problema del 2008-2009, la crisis, pero después arrancó muy fuerte el tema inmobiliario, ¿no? Entonces fue una norma que se adecuaba a ese momento, ¿no? Era una necesidad en ese momento y creo que después de 10 años, ¿no? Perdón, un poco más, ya 12 años, la regulación vinculada al registro, que era registro, y hoy día pudiera modificarse, ¿no es cierto?, para actualizarse, porque hay algunos, efectivamente hay algunas partes que puedan haber quedado desfasadas, ¿no? Entonces, mira qué grato para mí, y lo tengo que decir así, yo soy una persona sumamente abierta, transparente, qué grato para mí poder nuevamente participar después de tantos años, y mira, pensar en sacar una ley del agente inmobiliario, ¿no?, haber participado en esa experiencia que fue hace 12 años o más, uh-huh. y volver tener la oportunidad de volver a trabajar con ustedes y poder generar una nueva norma, ¿no? Una ley nueva que tenga que ver con la agente inmobiliario. ¿Por qué es importante? Porque si bien la ley tenía relevancia y tiene relevancia, crea el registro del agente inmobiliario, ¿no? Y ya contigo también conversábamos y con especialistas en que pudiera versar ahora más en el desempeño de la gente en sí, ¿no es cierto? De la gente. De la gestión. Así es. Sin embargo, arquitecto, sí señala en el artículo 7, por ejemplo, cuáles son los deberes del agente inmobiliario. En el artículo 8, cuáles son las infracciones que puede cometer el agente inmobiliario. Como decía en un momento, nosotros estamos en el Perú, como que se ha generado una línea de evolución en la actividad del profesional, asesor, consultor de bienes raíces. Ahora somos más de 12.000 agentes inmobiliarios registrados, pero cuando yo les pregunta, una de las cosas que buscaba era definir el agente inmobiliario idóneo, sería el agente inmobiliario licenciado para el país. El agente inmobiliario que tiene un registro y que por lo tanto es reconocido por el Estado. Sin embargo, también sabemos que existen muchos agentes inmobiliarios informales que no tienen, digamos, la preparación adecuada y que hacen las labores de agente inmobiliario. Entonces, a mí ese era un punto que me preocupaba y creo yo que el Ministerio de Vivienda, de hecho, tenía la 29080, la facultad para sancionar a personas que ejercen como agentes inmobiliarios y de repente no lo son o no tienen la licencia correspondiente, ¿no? Además hay otras cosas, como por ejemplo, el agente inmobiliario de acuerdo a la ley tenía la capacidad de asesorar a los propietarios y entre otras cosas, ser responsable de valorar los bienes inmobiliarios, dado que los agentes inmobiliarios estamos en contacto
directo día a día con el mercado y conocemos bastante bien cuál es el valor comercial de una propiedad. De acuerdo al Reglamento Nacional de Tasaciones vigente, existen dos tipos de tasación. La tasación reglamentaria, que la hace un perito inscrito en el Ministerio, en el Colegio de Ingenieros, que tiene su REPET, etcétera. Y también existe la valorización comercial, ¿no? Nosotros, dependiendo del Ministerio de Vivienda, de repente podríamos tener, no sé, se me ocurre, le lanzo la idea, la posibilidad previa calificación, previos exámenes, previas certificaciones, que agentes inmobiliarios, por ejemplo, con más de 10 años en el sector, puedan cumplir con esto que ya menciona la ley 29.080, que es asesorar a los propietarios y compradores en el valor de los inmuebles, porque a veces ese punto es un punto muy importante, ¿no? Para poder lograr con éxito el cierre de las operaciones, ¿no? Orientar a los propietarios, otra vez dice, acerca del valor y de las características de los inmuebles, ¿no? A mí lo que me preocupa, arquitecto Ramos, es que, si bien es cierto, hay que actuar la 29.070 y estamos y tenemos un proyecto, ¿no? Que es este el proyecto de la nueva ley del agente inmobiliario. La 29.080 sí tiene una serie de puntos que, a mi humilde entender, no se han cumplido en su totalidad y que tendríamos que preocupar en que se cumplan. El agente inmobiliario que no tiene registro. O, ejemplo también, y permítame desarrollar dos o tres puntos más para escuchar, el agente inmobiliario que pone en el mercado una propiedad sin la autorización del propietario, que créame que también, lamentablemente, algunos lo hacen. Y otra cosa que dice explícitamente en el punto 4 del artículo 8, recibir dinero, una cantidad de dinero de una de las partes. Los agentes inmobiliarios somos intermediarios, los agentes inmobiliarios somos asesores, que podemos representar al propietario o podemos representar a un comprador. Tenemos que ser un buen puente para que ellos se puedan encontrar y se puedan poner de acuerdo, pero no somos los propietarios de ningún, por lo tanto, no debemos de recibir dinero. Por ejemplo, lo menciona claramente este punto y yo se lo quería comentar, porque conocemos en el mercado nuestro, que todavía no es tan grande, es más o menos conocido, que existen empresas que cobran dinero con el fin de asegurar una operación inmobiliaria. Con todo el respeto, ¿qué hace el Ministerio de Vivienda frente a estas cosas? Necesitamos que haya una mayor, digamos, un cumplimiento de una normatividad que no está en la ley del agente inmobiliario que va a venir, sino en la ley 29.080, y sin embargo no cumple. ¿Y cómo podemos, a través del Ministerio de Vivienda, que es la institución a la cual pertenecemos y que somos aliados, hacer respetar la labor del agente inmobiliario que sí está registrado, que sí hizo su curso, que sí cumple con esto? Y que perteneciendo, por ejemplo, a una de las asociaciones que existen en nuestro sector, no solo es ASPAI, hay otras muy importantes y válidas asociaciones que también agremian agentes inmobiliarios, todos debemos de comportarnos de acuerdo a un código de ética único, que yo creo que tendría que ser el espíritu de esa nueva ley del agente inmobiliario. Arquitecto, en este momento, hay muchos que hacemos y nos esforzamos por hacer las cosas bien y de manera profesional, pero también hay gente que no lo hace y necesitamos el apoyo del ministerio para que podamos ordenar una actividad que, como usted mismo menciona, es tan importante para nuestro país. Y con esto termino para darle el micro, que necesitamos que el Ministerio de Vivienda apoye nuestra gestión. A través de entrevistas que usted puede dar o gente que trabaja de su equipo o a través del ministerio, no sé, en donde se le instruya a las familias, a los propietarios, a las empresas, que tomen los servicios de un agente inmobiliario, que no tomen los servicios de cualquier persona, sino alguien que tenga, lo primero que tendría que hacer es revisar que tiene su registro en el Ministerio de Vivienda y ver su trayectoria, para poder tener la garantía de una asesoría de calidad, ¿no? ¿No le parece?
Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has mencionado, ¿no? Y ahí es importante señalar de que después de esta, digamos, esta serie de conversaciones que hemos tenido, ¿no? De volver a encontrarnos, digamos, después de mucho tiempo, no solamente contigo, sino con otros agentes inmobiliarios, hemos tomado atención a las recomendaciones y observaciones que ustedes están haciendo, ¿no? En cómo mejorar no solamente la norma, sino cómo mejorar la implementación y la aplicación de la misma, ¿no? Entonces, Claro. tienes razón, hay muchos temas desarrollados en la 29.080, pero su regulación también termina siendo un poco limitada, ¿no? Ya que el objetivo está, sobre todo, crear el registro del agente inmobiliario, ¿no? Y hoy día creo que sí, ya es importante plantear una modificación o una creación de una nueva ley, ¿no? ¿Por qué? Y tú lo has dicho, muchas de las infracciones que se regulan en este artículo 8, ¿no? Que se menciona, están un tanto desactualizadas, desfasadas, o vamos a decirlo así, desde hace 2 años, cuando salió la 29.080, había un listado de infracciones que podían darse, ¿no? Y como el Perón es creativo en muchas cosas, ¿no? Entonces, se han generado nuevos supuestos, ¿no? Nuevas situaciones en las cuales se están vulnerando la norma o de alguna forma se están generando nuevas circunstancias que no necesariamente conversan con la ética, ¿no es cierto? Con el código de ética que debía tener una labor profesional, ¿no? Y entonces ahí sí es importante, ¿no? Porque hay una serie de actos ilegales que se pueden estar generando o que cometen algunos agentes inmobiliarios, ¿no es cierto? ¿No? Y que no cuentan además, como bien lo has dicho tú, con el registro, o que contando con registro también es muy difícil hacer el monitoreo y la fiscalización del mismo, y que al final de cuentas manchan, ¿no? Manchan toda la labor o todo lo ganado que puede tener un gremio como el de ustedes, ¿no? Basta que uno se inscriba cumpliendo con los requisitos, digamos, es un agente inmobiliario inscrito, pero si es que él se sabe que no va a ser supervigilado, que además no es sancionado, ¿no? Bueno, al revés, la herramienta de la inscripción termina siendo un boomerang para los que sí efectivamente cumplen con todos los acuerdos de la norma, con todo, digamos, el espíritu del registro inmobiliario, ¿no? En el ministerio, y eso podríamos ahora revisarlo, ¿no? Yo he sido claro, creo, en varias ocasiones en señalar de que ustedes deben de ser no solamente socios del sector vivienda, sino que ustedes deben de ser casi como los agentes también del sector en el sentido de difundir las buenas prácticas y los productos asociados a los programas del sector, ¿no? Y buenas prácticas significan eso, lo que tú has dicho. No nos cuesta nada y lo vamos a hacer, sacar spots internos de, ¿no? De las plataformas digitales, en el sentido de la importancia de un agente inmobiliario comunicándonos con la población, porque es un contrasentido. Nosotros mantenemos un registro donde hoy día son 11.074, 11.074 agentes inmobiliarios inscritos como personas naturales y son algo así como 1.485. 85 agentes inmobiliarios como personas jurídicas, ¿no? Personas Entonces, jurídicas. es un contrasentido tener este registro, mantenerlo, difundirlo, pero a la vez no hacerlo vivo ni contarle al público los beneficios que esto conlleve, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en la etapa primera, son dos etapas, en Así la es, primera así en es. la que se formaliza y se genera el registro, sino irnos hacia el comportamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace ese agente inmobiliario registrado o no registrado, ¿no? Y qué hace con respecto a la atención del uso de la profesión con los clientes, ¿no es cierto? Si es que está efectivamente cumpliendo con lo que le permitió obtener este registro. Así que Sí. nosotros efectivamente hemos visto en estas últimas semanas por conveniente continuar con esta labor que venimos haciendo con muchos de ustedes, en el sentido de atender las propuestas, generar una mesa de trabajo, que lo hacemos a través de la Dirección de Vivienda, ¿no?
y poder concretar un dispositivo legal para que este sea presentado al Congreso y pueda hacer dos cosas. Uno, establecer, digamos, esto que hemos conversado, ¿no? Reglamentar un poco más el tema de las sanciones, el tema del comportamiento, el tema de los actos ilegales, cómo deberían, y tipificar también algún tipo de comportamiento inadecuado, ¿no es cierto? Para poder efectivamente sancionar, porque hay algo ahí que corregir, y también de repente generar algunas bondades de la gente, porque las normas no solamente tienen que ser restrictivas, sancionadoras, sino también generar o establecer una norma que permita un desarrollo mejor de la gente inmobiliaria. Y tener una segunda parte de esa ley que modifique algunos artículos del registro, sobre todo el tema de las sanciones, el tema, ¿no es cierto?, a los temas vinculados a mejorar un registro. Mira, por ejemplo, esta base de datos donde hay personas naturales inscritas y personas jurídicas, muchas de ellas, Dios no quiera, pero algunas seguramente deben ya haber, si son muy antiguos, ¿no? De repente Ya ya no no están, existen. ya no están, ¿no? Y entonces ahí también nosotros deberíamos tener una normatividad rápida que nos permite de repente actualizar, reactualizar, ¿no es cierto? Hacer una especie de un feedback permanente, ¿no? Las capacitaciones, no solamente a la gente inmobiliaria, sino capacitar al público, es lo que decías tú, ¿no? Comunicar el beneficio. Y entonces ahí tenemos un gremio mucho más fuerte, respaldado por un sector, ¿no? Y a familias o personas que van a tener, digamos, un cambio de comportamiento respecto a la venta de la vivienda, ¿no? Y ya solamente hacerlo a través, digamos, de un agente inmobiliario. Así que yo estoy muy, muy animado también por ese sentido, en el hecho de que podamos participar en darle el marco que corresponde al marco legal, ¿no? En esta actualización de la 29.080, que así ya a futuro tendrás dos normas, dos hitos, ¿no? Un hito en el 2007, 2008 y un hito 2020 Qué respecto bueno, a la norma. arquitecto, qué bueno poder escucharlo decir eso, porque realmente yo considero que la ley es muy importante, la ley, digamos, hacia eso vamos, pero considero que se necesitan procesos, establecer procesos, ver cuál es la forma en la que vamos a interactuar los agentes inmobiliarios en el mercado, el Ministerio de Vivienda, como el sector al cual nosotros pertenecemos, encuentro ahí que hay una serie de vacíos. Usted mencionaba que hay gente que de repente ya es nosotros y sigue registrada. Pero, por ejemplo, las cosas que veíamos el año pasado, cuando estábamos empezando a ver la nueva ley del agente inmobiliario, es que existe un proceso para hacerte agente inmobiliario, pero no existe un proceso para dejar de serlo. Por ejemplo, si una persona, por obvias razones, deja de ser agente inmobiliario, no existe un proceso establecido legalmente para decir voy a darle de baja a mi registro, ¿no? No se puede. Va a ser agente inmobiliario de por vida. Entonces, hay una serie de cosas que subsanar y, insisto, ¿no? Creo que es importante que sentir los agentes inmobiliarios que hay una mayor presencia del ministerio a través de las personas, digamos, adecuadas, de tal manera que ¿no? y fortaleciéndonos con otros países, ¿no? Que sí, como usted bien menciona, los agentes inmobiliarios tienen un respaldo total y son aliados realmente en el desarrollo y en el crecimiento del país, ¿no? Solamente Arquitecto. un tema importante que también sí quería comprometerlos, y creo que ustedes en ese sentido sí lo hacen muy, muy bien. Los que saben más, tú dijiste también una parte que habría que considerarlos, ¿no es cierto?, en alguna parte del proceso, ¿no? Que se cumple lo que Así. dice la ley. Pero habría ustedes, los que saben más de las transacciones inmobiliarias, los que saben más del comportamiento de los agentes, ¿no es cierto? Y además, los que tienen conocimiento, porque el día a día nos permite trabajar con personas honestas, con personas con chamba, ¿no es cierto? Con personas bien intencionadas, pero también nos permite conocer en esa experiencia de años, ¿no? En el rubro, a aquellos que no hacen o que no están cumpliendo o que además tienen a veces mala fe inclusive para, ¿no? Para participar en algunas transacciones. Entonces, ustedes conocen más. Nosotros, para nosotros reglamentar o hacer normas es parte del día a día, pero necesitamos el insumo permanente para este caso
de ustedes, ¿no? Entonces, esta mesa de trabajo que yo he encargado y que yo sé que se está desarrollando con la Dirección de Vivienda, debe servir para que desde el punto de vista de ustedes, y no hablo de ustedes por el gremio ASPAI, puede ser cualquiera interesado, porque esto va a llegar por las redes, ¿no? O sea, cualquier agente inmobiliario interesado en colaborar o en dar una propuesta, claro, puede ser canalizado por el gremio, pero también puede hacer llegar su propuesta directamente, ¿no es cierto?, a la Dirección de Vivienda, a mí, ¿no es cierto?, a ustedes directamente para que canalicen y tengamos una ley potente, una ley que en realidad no tenga que estar actualizada por mucho tiempo, sino que abarque una serie de necesidades del gremio y que además involucre todas las actividades y toda la dinámica que se da con el agente inmobiliario, ¿no? El ofrecimiento es trabajemos rápido en la norma, rápido, ¿sí? También, y comprometerte a ti, a través tuyo, al gremio, para que, porque ¿qué pasa? A veces sale la norma y dice, uy, se olvidaron de esto, uy, no me consideraron esto, no pusieron esto, ¿no? ¿Por qué no nos consultaron? Claro, y la idea es que tenemos, te agradezco esta oportunidad de poder nuevamente dirigirme, ¿no?, a toda la audiencia y sobre todo particularmente a los agentes para una vez más comprometerlos, ¿no? Yo ahí puedo decir algo más. Participemos en actividades de manera más conjunta, ¿no? Yo lo dije, lo he estado repitiendo y podemos establecer de repente que una vez al año haya un evento del agente inmobiliario, dedicado exclusivamente al agente inmobiliario, ¿no?, en donde se pueda premiar de repente a quien más ventas ha tenido, ¿no?, a la persona jurídica que más también transacciones ha logrado, de repente al agente histórico, ¿no?, a ese que ya ha llegado, no al año, sino que ha llegado a una cifra histórica para representativa para el gremio, para ustedes, ¿no?, y donde inclusive se pueda premiar también, no sé, el primero, el último, o el que ha colocado mayor vivienda con los programas de vivienda, ¿no? También, ¿no? De repente no todos, pero esa es una forma de fomentar, ¿no? Y eventualmente con participación del sector, inclusive tratar de hacerlo de manera importante, ¿no? Creo que eso es la mejor publicidad también, que las autoridades estén presentes en una, ¿no?, en un evento en el cual se reconozca públicamente la labor de la gente, así como lo hacemos con el desarrollador inmobiliario, como lo hacemos con las entidades técnicas, como lo hacemos entregando las llaves a las familias, como haciendo, inaugurando, ¿no es cierto?, complejos habitacionales, o como haciendo inspecciones de obra. También podemos tener una actividad vinculada a los agentes inmobiliarios, ¿no? Entonces, nada, mi compromiso está ahí. Creo que estamos trabajando juntos y creo que eso es lo importante. Antes de pedirle sus palabras finales, arquitecto, por supuesto agradecerle realmente por estar con nosotros, no solamente en estas entrevistas, sino en el trabajo, como usted dice, ¿no?, en el compromiso de poder realmente hacer algo por nuestro sector y, ¿por qué no?, a través de nuestro trabajo por nuestro país. Permítame solo mencionar, en la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios siempre hemos trabajado pensando en el bien del sector, en el de todos los agentes inmobiliarios, no solamente de nuestros asociados, sino de todos aquellos que trabajan como nosotros, brindando este servicio que es una pasión también, que tiene mucho de atractivo. Es un trabajo que nos permite contactarnos con las familias, con las personas, y eso enriquece también muchísimo, ¿no? Y usted lo ha hecho. O sea, yo desde aquí quisiera hablarle a todos los agentes inmobiliarios registrados, más de 11.000 en nuestro país, para que como resultado de esta cuarentena, de esta pandemia, estemos más unidos realmente. Más allá de buscar protagonismos o tratar de figurar, digamos, a veces, muchas veces sin querer llegamos a esas situaciones, esa no jamás ha sido nuestra posición, sino de trabajar realmente unidos. Creo que es un momento, más allá de ser de una asociación o de otra, de que todos estemos de corazón unidos, porque eso va a ir
en beneficio del trabajo, del bienestar de nuestras familias y de nuestro país. Tus palabras finales, arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros. Su despedida para todos los que nos están siguiendo. Mira, el ministerio es para todos, ¿no? El sector promueve justamente la unidad y además el trabajo en conjunto como un gremio, digamos, llámese como se llame, ¿no? Reconocemos efectivamente la importancia de las asociaciones y es una forma de trabajo, se nos facilita el trabajo, la coordinación, pero eso no excluye, ¿no?, a nadie que no esté interesado sobre todo en realizar ese trabajo que es tan digno y tan importante para el sector construcción. Yo tengo algunos amigos arquitectos, ¿no?, arquitectos que también están asociados a las actividades propias de los agentes inmobiliarios, y así como hay arquitectos, seguramente hay ingenieros, y seguramente hay abogados, y seguramente hay una serie de profesiones, ¿no? Quiere decir de que desde esas perspectivas profesionales anteriores, ¿no?, porque hoy día están como agentes inmobiliarios, también pueden alimentar en mucho, ¿no?, y así se está haciendo, alimentan la labor día a día de los agentes inmobiliarios. Yo te agradezco, les agradezco a ustedes, porque ustedes también se toman un espacio para escucharme, que es importante, ¿no? No solamente es que ustedes me agradezcan a mí, ¿no? Yo también les agradezco a ustedes porque es una forma importante de comunicar algo. Y nada, el sector está sumamente comprometido con ustedes, como lo estamos con todos los que forman parte del sector construcción, y estamos retomando y mejorando algunas cosas que de repente en el camino se quedaron, ¿no? La idea, la oportunidad que uno tiene como funcionario o servidor público es justamente eso, ¿no? Tomarla en el momento que es funcionario público y tratar de buscar en esos poco tiempo que a veces se nos permite, ¿no?, resolver algunos problemas. Y en este caso, me parece que es una buena oportunidad para retomar y poder sacar adelante esta ley, ¿no? Y qué bueno que estemos en esta coordinación. Así que, nada, sigamos trabajando. La mesa está ahí. La chamba también la tienen que poner ustedes. Propuestas, ¿no?, alternativas, ¿no?, ideas, y también organícense para ver cómo hacemos en los eventos más adelante, ¿no?, eventos públicos que tienen que desarrollarse con el gremio. Gracias, Víctor, gracias a Spy, y nada, un saludo a todos para que trabajen así en función de la reactivación económica y sacar adelante al país después de esta gran crisis, ¿no? Muchas gracias, arquitecto. Un gusto tenerlo. Y a todos los que nos han seguido esta noche, muchas gracias por haber estado ahí. Estamos a su disposición, estamos a sus órdenes. Y como decía, trabajar unidos es necesario para cualquier meta que nos pongamos por delante. Gracias, muy buenas noches con todos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance
alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el sitio comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa. Trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla.